Mi gente, ¿qué es lo que es? Bienvenido. Hoy estamos a otro nivel. Hoy vamos a hacer un video tutorial con nuestro Tello Drone. Ya verán el siguiente, pero como estamos en verano, quise aprovechar este espacio que tengo aquí hoy para hacer una programación al drone. Le vamos a indicar algunos parámetros para que luego él solito haga su recorrido por esta explanada que ustedes van a ver a continuación cómo lo vamos a hacer. Así que vamos a iniciar con la programación. Nos vamos acá. Yo le voy a pedir, lo primero que tenemos que poner es pedirle a nuestro drone. La primera opción es take off, que es como despegar, ¿ok? Luego le voy a pedir que vuele a 600 centímetros más o menos, debemos decir uno 50 metros o menos, 50 metros o 30 metros, le vamos a poner 600. Luego yo le voy a pedir que dé un giro de 190, un giro de 190, de 180, perdón, un giro de 180, giro de 180 hacia la izquierda, como pueden ver. Luego le voy a pedir también que vuele 100 centímetros hacia arriba, que suba, ¿ok? Y luego le voy a pedir que vuelva y dé, y vuelvo que dé otro giro de 90, un giro de 90. Y que descienda 100. Pero le voy a poner, sí, que descienda 100. Luego que vuelva y luego que baje 100, ¿ok? Aquí es que baje 100. Y aquí que vuelva hacia atrás 100 centímetros. Luego que haga eso, le voy a pedir que vuele 50% más rápido de velocidad. Y luego ahí le voy a pedir también que descienda. Este es aterrizar. Ahora vamos a poner a prueba lo que hemos hecho. Vamos a encender el dron. Vamos a encender nuestro Tello Drone para conectar. Como ya sabemos, encendemos en esta área, aquí, ¿ve? Y ahora vamos a conectar nuestro Wi-Fi al Tello Drone para que haga nuestra maniobra que hemos programado. La maniobra que hemos programado aquí. Dice que está conectado, le damos hacia atrás, vemos que ya no aparece en esta área. Entonces ahora yo voy a dejar el teléfono, aparece aquí en esta área. Entonces ahora yo voy a dejar el teléfono aquí, yo dejaré el teléfono en esta forma y utilizaré la GoPro aquí. Entonces yo le voy a decir ahora que despegue, ¿ok? Le damos a la opción tacto y el dron automáticamente va a descender. Yo le voy a caer detrás. Como pueden ver, el teléfono está aquí. Está dando el giro de 180 que le puse. Tiene que subir 100. Me está mirando otro giro de 90. Tiene que bajar. Y ahora va hacia atrás. Luego tiene que bajar, eso es, y aterriza. Y le damos a despegar. Y
Y viene. Recuerden que no tengo el control. El control está allá, lo pueden ver, ¿eh? Aquí tiene que dar un giro de 180, ¿no? Ahí. Aquí lo ven. Allá está Esteban. Ahí sube. Aquí viene. Entonces tiene que bajar. Un giro hacia atrás. Y luego tiene que descender, ¿no? Eso es. Vamos a utilizar otra programación. Vamos a ponerle un poco más de distancia. Vamos a poner lo que llegue por lo menos a... Le pusimos 500, ¿no? 500, 100, 180. Ahora vamos a poner un poquito más. Le voy a poner 1000, que viene siendo como 100 metros, más o menos. Tengo que calcular eso de centímetro a metro. Pero lo voy a configurar, ¿ok? Ya ustedes saben. Ahora vamos a cambiar nuestra configuración. Esta es la que tenemos actual. Vamos a poner ahora que nos dé un vuelo de 1000. A ver hasta dónde llega. Cuando despega, que se vaya a 1000 centímetros. Un giro de 180. Le voy a poner que suba 500. Luego que dé, que suba 500, ¿verdad? Que nos dé un 90. Un giro de 90. Pero lo voy a poner 180 también. 180 a la derecha. Y luego le voy a pedir que baje. Que baje. Pues 100. Lo dejaremos en 100. Que baje 100. ¿Sí? Y luego le vamos a poner que regrese. Que regrese 500. Que regrese 500. Y que tenga una velocidad de 50. Lo vamos a dejar ahí. Pero también ahora vamos a agregar que nos dé un giro. Un zigzag. ¿Ok? Este, aquí, un zigzag. Aquí tenemos que poner. Espérate. Aquí un zigzag. Y que también nos haga un jumper que viene siendo. Él va a subir y bajar como un jump, un salto, ¿verdad? Entonces, tengo que volver a encender. Voy a encender nueva vez el dron. Porque tenemos que conectar. En esta ocasión lo que le voy a pedir al dron es que suba, que se vaya a 500. No, pero le puse 1000. Tengo que ponerle 1000. Solo me permite 500. Si le pongo 800, tampoco. 600. Bueno, ya pudimos ver que no nos deja poner más de 500. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿ok? Le vamos a poner ahora, le damos el play y le caemos atrás a nuestro Tello Drone. Ahora tiene que subir. Giro de 180. Ahí vamos para arriba. Para arriba. Ahora tiene que bajar. Aquí viene bajando. A ver ahora qué hace. Vamos a ver. No recuerdo porque tengo el teléfono en el suelo, ¿eh? Ahí viene. Pedirle que repita lo que le hemos pedido, que lo vuelva a hacer. Pero tengo que poner aquí en la aplicación. Vamos a utilizar ahora el control repeat. Entonces tengo que tratar de que todo esto. Tenemos que poner
toda esta programación aquí dentro. ¿Ok? Incluyendo esta opción. A ver. Como pueden ver aquí, pero luego lo verán, ¿eh? Vamos a pedirle, vamos a despegar nuestro Stellio Drone ahora. Aquí está. Le damos a despegar. Un poco de viento, ¿eh? Vamos a ver. A ver si lo vuelve a repetir, porque yo lo puse que lo repitiera. Eso es. ¿Eh? Como pueden ver, no tengo el control, ¿eh?